Iniciamos la presente entrega noticiosa con el presidente de la Asociación de Industrias de Herrera, Antonio Taveras, quien exhortó al gobierno haitiano a dejar de lado la doble cara y dialogar de forma sincera con el gobierno dominicano. Juan Reyes está en directo con nosotros desde un punto de la ciudad y nos presenta la información. Juan, adelante, buenas tardes. Gracias, así es, buenas tardes. El empresario sostuvo que ya está bueno de chantaje y que es momento de que se normalicen las relaciones diplomáticas y comerciales entre República Dominicana y que el diálogo tenga una base sincera de parte de las autoridades haitianas. Antonio Taveras cuestionó que Haití cambie de posición continuamente y que hoy decida continuar el diálogo o retomar las relaciones diplomáticas y que mañana cambie de posición. Recordó que es propicio de que existan buenas relaciones entre ambos países debido a que somos dos naciones que compartimos una misma isla. Haití tiene que dejar de jugar dos caras, o sea, tiene que dejar de tener doble moral. Una cosa lo dice público, otra cosa lo hace. Entonces nosotros pensamos que el país también tiene que buscar los mecanismos de cómo presionar para que eso no pase. Pero fíjense una cosa, nosotros hemos ya acudido a la OMC, que es un organismo donde ambos países son firmantes de acuerdo, y el país tiene la posibilidad de hacer valer los derechos que tiene como signatario de la OMC. Sobre el tema, el también empresario Willard Malamud, quien es vicepresidente de la Cámara Americana de Comercio, dijo que el diálogo entre ambas naciones es bueno, pero que debe tener como base la sinceridad. Lo importante es que hay diálogo en gobierno a gobierno y también por parte del sector privado dominicano y haitiano en cómo formalizar la frontera. Eso está en el mejor interés de ambos lados, que el comercio transfronterizo entre República Dominicana y Haití es más formalizado. Antonio Taveras, presidente de la Asociación de Industriales de Herrera, señaló que de continuar la veda a 23 productos dominicanos por la vía terrestre, las pérdidas para finalizar este año pudieran llegar a $500 millones. Eso es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al set de noticias. Juan, muchas gracias por esta información.